De gastroenterología. Eh, realmente la calidad en endoscopia es un constructor que debemos eh, realizar todos. La calidad en colonoscopia debe estar centrada en nuestro paciente y va desde la detección de las lesiones, el primer parámetro que todos conocemos popularmente como la detección del pólipo, pero también tiene que haber unos pasos que vamos a construir como un rompecabezas, que es básicamente la preparación y la detección del de los tumores. ¿Por qué es importante la calidad? Por estos tres problemas que tenemos en la práctica clínica real. Primero, el porcentaje de pólipos no vistos, los pólipos mal resecados y el mal llamado cáncer de intervalo. Observen cómo esta referencia que es del doctor Douglas Reci, que aunque es... Eh, vieja es muy significativa a estos pacientes que le hicieron esta detección en su primera colonoscopia por diferentes circunstancias le hicieron una colonoscopia un año antes y observen cómo se habían perdido hasta el 24 de los pólipos es decir que había eh, se habían realizado colonoscopias mal hechas en cuanto a la eh, eh, Calidad o resección que hacemos en la polipectomía no solo sucede en nuestro medio, es un problema mundial. Observen cómo las tasas de resecciones incompletas de pólipos son muy altas, especialmente para pólipos grandes, pero son inaceptables para pólipos pequeños que pueden generar más tarde cáncer y pueden llegar hasta un 7 u un 8%. Y el tercer punto fundamental es este, es la tasa de cáncer de intervalo. Como todos ustedes saben, si un individuo le hace una colonoscopia de tamización y antes de tres años llega con un cáncer de colon, fue una colonoscopia mal hecha. Y es un problema que sucede principalmente eh, en el colon derecho, pero son tasas que van de un 7% hasta un 9%, lo cual es alarmante, pues si nosotros nos encontramos en la situación de pacientes. Aquí quiero hacer un paréntesis y ver cómo se autoevalúan los gastroenterólogos. Esto no es en Colombia, no, es en otro país. Pero observen cómo la gran mayoría creemos que somos los mejores. Pero realmente, si nosotros vemos la, la, la gráfica que nos debe representar. Existen gastroenterólogos promedio, que estamos la mayoría, existen otros de muy alto performance y existen de bajo performance. Y eso sucede en esta universidad. Observen cómo se cogieron todos los 20 gastroenterólogos y se autoevaluaron ellos cómo era su tasa de detección de pólipos. Y observen que existen gastroenterólogos con una tasa de detección de pólipos muy baja, de solo el 10%, pero también existen otros muy buenos, que es un 40% y es a donde tenemos que tener todos. El promedio para pólipos en general es alrededor de 40%, pero para pólipos como tal, adenomatosos, es un 25%. Entonces, ¿cuáles son los siete parámetros de indicadores de calidad que todos debemos hacer? Primero, tener una buena tasa de detección de pólipos. Segundo, una tasa de detección de adenomas específicamente. Llegar al ciego en lo posible todos. Tiempos de retirada superiores a seis minutos. Tener bajas tasas de perforación y de sangrado post polipectomía, seguir a los pacientes después de que le hacemos una colonoscopia y saber cuándo los debemos seguir y lo que nos compete que es la tasa de preparación. Observen cómo la tasa de detección de pólipos en general debería ser del 30% para las mujeres, estamos hablando de pólipos hiperplásicos, adenomatosos, es decir, cualquier elevación en la mucosa del colon y alrededor del 40% en los hombres y esto Asciende linealmente a medida que aumenta la edad del individuo. En cuanto a la tasa específica de detección de adenomas que nos permite reducir la, el cáncer gástrico, la idea es por lo menos detectarlo en promedio en el 25%, alrededor de 30% en hombres y 20% en mujeres. Múltiples estadísticas han mostrado que cuando yo aumento la tasa de detección solo 1%, disminuyo en 3% o más. El, el, el encontrar o la mortalidad de cáncer por, de colon, lo cual es muy importante y significativo. Pero, ¿cómo mejorar esta tasa de detección? Mejorando la técnica endoscópica. Debemos cambiar de posición en nuestro paciente, especialmente si está mal preparado o tiene un lago colónico abundante. Tratar de hacer retrovisión, no solo en el recto, sino alrededor de del ciego es muy importante hacer doble inspección especialmente en el colon derecho, es decir, llegar al ángulo hepático y devolvernos otra vez y llegar otra vez a la válvula iliosical y revisar. Un re artículo reciente que no quise traer por el, tiemp por el tiempo, por el espacio de tiempo, mostró que esto puede aumentar hasta un 15, un 20% la tasa de detección de colon. Utilizar cromoendoscopia, ya sea eh, con índico carmino, azul de metileno o cromoendoscopia digital. Utilizar CAP en la punta, eh, ustedes saben que ya es, eh, hay estudios, incluso metanálisis, que utilizan el endocup, que es este CAP con punticas que colocamos en la punta del colonoscopio y nos permite retraer las válvulas donde se pueden esconder eh, pólipos. Y hay incluso mini-endoscopios que realmente no fueron muy populares. El tercer punto es la tasa de intubación del ciego. Debe ser alrededor del 95% de las colonoscopias completas que nosotros tenemos que hacer. Debemos pasar proximalmente esa válvula secal y no solo mirarla desde lejos y decir ahí ya llegamos a la válvula secal yo les recomiendo a mis residentes que vean el orificio apendicular, con lo cual estamos seguros que sí hemos llegado y realmente cuando estamos empezando el entrenamiento que por lo menos canulen la válvula y se calen las primeras 100 colonoscopias para cuando tengamos la indicación de hacerlo, lo logren hacer. Otro aspecto fundamental es el tiempo de retirada y quise ponerlo aparte. Ya todos conocen el estudio clásico del New England que mostró cómo, si un individuo se demora más de seis minutos retirando, aumenta de manera significativa la tasa de detección de pólipos. Esta diapositiva me la precedió amablemente el profesor Otero. Y debemos evaluar dos minutos, por lo menos, tomarnos para devorar el colon derecho, dos minutos el colon transverso y dos minutos el colon izquierdo, con lo cual nos aseguramos en la retirada que no se nos van a escapar lesiones. El quinto parámetro de indicador de calidad que todos debemos buscar es las complicaciones, y es fundamental ahora que están aumentando las demandas contra nosotros los médicos. Debemos tener una incidencia menor de 1,500 de perforación en colonoscopias en general, pero si es portamización, obviamente los individuos asintomáticos, debe ser aún mucho menor porque esto deberíamos colocarlo en el consentimiento y el paciente debe tenerlo muy presente. En cuanto al sangrado, pues por debe ser menor al 1%, con lo cual aseguramos que la calidad es adecuada. Esta tabla la quise, no, no la quise traducir, la quise traer así para que tengamos en cuenta cuándo debe hacerse la segunda colonoscopia. Eh, no es como vemos en muchas unidades que el paciente se le cita al año o al otro año que no, hágase una nueva colonoscopia, aproveche su seguro. Realmente no es así. Si usted tiene una colonoscopia negativa y el individuo no tiene riesgos, no debe hacerse antes de 10 años porque no vamos a, 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 a lograr nada en ese paciente, simplemente le vamos a aumentar morbilidades que no necesita. Quiero resaltar, si el paciente tiene más de 10 adenomas, ¿qué es lo que se hace? Así que en la práctica clínica a todos se les hace una colonoscopia cada dos o tres años. Solo en esos individuos que tienen más de 10 adenomas documentados estaría indicado hacerle la colonoscopia a los tres años. Obviamente si el paciente tiene un síndrome de poliposis, sobre todo ese rato, lo vamos a hacer antes del año. O si resecamos un pólipo que tenía una displasia de alto grado, obviamente lo vamos a hacer. Entonces, para resumir, la tasa de detección de adenomas, 25%, evaluémonos todos si estamos haciendo eso o estamos alcanzando eso y si no miremos en qué estamos fallando para lograrlo. La tasa de intubación del colon, 95%. Seguir las recomendaciones de la tabla anotada. Tiempo de retiro mayor de 6 minutos, pero no colocarlo como un cliché ahí en los reportes. Todo el mundo vemos ahora que coloca tiempo de retiro 6 minutos, en verdad, hagámoslo tener una adecuada preparación de colonoscopia, evitar y valorar qué es lo que estamos haciendo, porque las colonoscopias nos están sangrando más del 1% y obviamente la perforación que sea muy baja. Realmente esta es la última guía que ha sido publicada, que fue el año pasado, de calidad en colonoscopia y lo que quiero resaltar aquí, en los sitios antes de hacer la colonoscopia, es decir, en el paso previo a la colonoscopia y el paso posterior a la colonoscopia, tenemos que tener en cuenta que lo que más impacta... Para cumplir estos indicadores de calidad es tener una muy buena preparación en la colonoscopia. Entonces, la preparación en colonoscopia es fundamental. Cuando tenemos un colon bien preparado, estamos como una tarde de estas que está haciendo en Bogotá o la que está haciendo ahora en Santa Marta, donde todo está claro y podemos trabajar. Pero cuando tenemos un colon así de mal preparado es muy peligroso, es como manejar en la nieve, y eso genera que nos comprometamos ante un paciente como vimos en los desligamientos. No, señor, usted tiene su colonoscopia normal, entonces el señor si estamos académicamente en lo correcto, va a decir bueno, en diez años vuelvo por la próxima colonoscopia. Pero si debajo de esto estaba la mala el pólipo, pues vamos a tener una carita triste y no una carita feliz como lo que es lo que queremos. Este video, pues ya muchos lo conocen, pero me parece muy eh, ilustrativo de qué es una colonoscopia. Un paciente que le estábamos haciendo una colonoscopia por tamización y llegamos al ciego y vemos una preparación deficiente, aunque fue más enfatizado ahí en el ciego. Podríamos decirle a este paciente que no tiene ningún tumor y que vuelva en 10 años. Pero cuando vemos el video, vemos que... Que estaba acumulándose de manera anormal restos de materia fecal, pero al lavarlo con, con, el, con el canal de trabajo del endoscopio, del colonoscopio, vemos cómo está una lesión definitivamente eh, eh, tumoral. Era un paciente que tenía un cáncer de colon temprano. Observen cómo es una lesión que podemos predecir eso porque está deprimida en el centro. Y esto lo confirmó pues realmente la patología. Por lo tanto, eh, y yo le digo a mis residentes eso: eh, 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 no tomemos tan a la ligera la colonoscopia. Primero, en ver el ciego desde lejos y decir terminamos. Y segundo, en tomar a la ligera pacientes que están mal preparados o que tienen una preparación deficiente y decirle, señor, usted no tiene nada. Probablemente estos pacientes que tienen mala preparación eh, habría que hacerles una colonoscopia eh, en los próximos seis meses para asegurar que no tiene nada. Pero entonces, ¿qué afecta la mala preparación? Pues afecta que tengamos un examen incompleto y que tengamos un parámetro muy alterado. Va, una mala preparación va a ser que duremos más en una colonoscopia y al durar más en una colonoscopia es más propofol, más anestésicos y más complicaciones como hemos visto últimamente y que ya todos conocen. Eh, obligaría a suspender prematuramente el examen y como les digo, a repetirlo en los próximos seis meses y no en los próximos cinco años o, quince, o, o, o cinco años. La idea como indicador de calidad, como les decía, la preparación deben ser superiores al 85%, buenas o excelentes, y no. Eh, si superan esto, pues estamos haciendo una mala práctica médica. Qué bonito es tener un colon así. Bueno, afortunadamente, eh, las últimas veces que he dado esta charla están almorzando, afortunadamente hoy no están almorzando, eh, y, y no tenerlo así, y simplemente decir, ah, eso no hay nada, aquí debajo de esto no hay nada. Nosotros hemos encontrado múltiples lesiones y tumores en el orificio apendicular que muchas veces están ocultadas aquí. Lo ideal es tener estos colon totalmente limpios que nos permiten ver lesiones elevadas eh, superficialmente elevadas que pueden llevar a un tumor. Muy bien. Pero, ¿qué preguntas nos nacen tanto al paciente como al médico sobre la preparación? El paciente siempre va con una expectativa, probablemente va obligado por su familia. Usted tiene más de 50 años, hágase una colonoscopia, o usted está sangrando y, el, y, y lo están obligando a que se haga la, eh, la preparación. El paciente se pregunta qué debe tomar, por qué tiene que hacer dieta y por qué, si estuvo tres días aguantando hambre, le sale todavía popo, porque así llegan pacientes. Les da pereza comprar el medicamento o tomarlo. Y creen que durando eh, siete días en ayuno van a van a tener un colon bien preparado. Por su parte el doctor Otero se pregunta cómo lo preparo, qué sustancia uso, si uso dosis altas, si uso dosis baja, qué circunstancias tengo que tener en cuenta aquí en los pacientes. Entonces cuáles son los factores asociados a una mala preparación? Son básicamente dos, relacionados con el paciente. Una preparación adecuada previa, ojo con ese paciente, porque seguro otra vez se va a preparar mal, entonces hagamos énfasis en la preparación. Los pacientes que cada vez vemos más que toman muchos medicamentos, especialmente opioides o analgésicos potentes, van a llegar mal preparados. Pacientes con edad avanzada, un estudio mostró que el promedio de pacientes mayores de 75 años llegan mal, mal preparados. El hombre tradicionalmente llega más mal preparado que la mujer. La mujer tiene como mal pudor de llegar mal preparada. Los pacientes con índices de masa corporal elevados por encima de 30 tienen más mala preparación. Obviamente, todas las enfermedades o comorbilidades que alteren el movimiento intestinal o que hagan eh, neuropatía periférica, enfermedades neurológicas, llevan a que el paciente tenga un tránsito más lento y llegue mal preparado otra vez. Lo relacionados con el procedimiento, ese es el otro aspecto. Entonces, un momento erróneo de la toma de medicamentos. Muchos pacientes quieren tomarse el medicamento uno o dos días antes para acortar camino y realmente no es así. Hay que aclararlo, es muy importante. El tiempo de espera del examen. Si citamos a nuestro paciente a una hora, sobre todo para colonoscopia, tratemos de ser lo más preciso posible. Acordémonos fisiológicamente que el kilo que se forma en el intestino delgado, que tiene 5 a 6 metros, va a caer al colon o, al, o, o específicamente al ciego y va a estar más preparado. Y otro aspecto muy importante es el volumen que tenga que tomar el paciente, lo que hace que probablemente se tome uno o dos litros y no se tome todo el, eh, todos los litros. Un aspecto muy importante es la dieta. Este artículo eh, salió recientemente, salió la semana pasada, de hecho va a ser publicado en gastrointestin Endoscopy el próximo número de eh, octubre y lo interesante que me pareció hoy para traerlo a la charla es la conclusión. Ellos concluyen en más de 200 pacientes eh, evaluados que no hay ninguna razón para restringirle la dieta al paciente más de un día antes de su colonoscopia. Como vemos en muchos servicios, tres días antes les empiezan a decir que tomen esto. Yo me acuerdo cuando empecé a ejercer la medicina hasta siete días antes. Y apoyan el que se consuma solo el día antes eh, 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 gelatinas o líquidos claros y que no se vaya a comer eh, pues alimentos sólidos. Este es el estudio, me pareció interesante. Yo simplemente lo que hicieron fue coger las guías, que se estaban haciendo en el hospital y contratar una nutricionista y evaluar todo lo que comían el día 3, el día 2, el día 1, y esto lo traigo en el día 0, para mostrar cómo a los pacientes les pagaron 25 dólares por participar en el estudio, lo cual no es, eh, eh, como vemos, hay veces en nuestro medio que es criticable, es totalmente eh, aceptable siempre y cuando el paciente firme. Entonces, las recomendaciones de la dieta es que el día antes del procedimiento almuercen bien antes de, la, de, 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 de las 12 horas. Y que inicien una dieta líquida clara que no tenga residuos. Esto es otro aspecto interesante. Pues me parece, voy a mostrarlo, pero pues me parece interesante explicarle a la enfermera esto. ¿Qué, ¿Qué es líquido claro? Líquido claro es que pueda leer el periódico a través del líquido y este sí sería una dieta líquida clara, lo cual haría, a, a, porque muchos pacientes nos preguntan, pero ¿qué es eso doctor? ¿Qué puedo comer y qué no puedo comer? Estos serían los líquidos y los alimentos que podíamos comer y obviamente el día antes de la colonoscopia no vamos a comer pues alimentos cárnicos especialmente ni alimentos que tengan mucha fibra. Finalmente saber cuál es la preparación o que yo tengo, es decir, enseñarle al paciente o tener en nuestros servicios esta carta de colores de cuando la deposición el paciente la tenga aquí, es que está listo para su examen. Existen muchos sitios en el exterior donde el paciente reclama una tiquetera que está listo cuando ya él ve que su deposición en verdad es clara y no cuando una deposición sólida y turbia. El paciente no nos dice nada, ya está sedado o anestesiado y cuando hacemos el examen es que nos encontramos que hay que volver a despertarlo para saber que eh, no, no se le puede hacer el examen. Bueno, muy bien. La preparación realmente debe cumplir esta intersección, que sea una preparación eficaz que sea tolerable por el individuo y que sea muy seguro. Y en nuestro medio yo creo que es fundamental que una preparación sea económica. Antes de esto quiero hacer un pequeño paréntesis a propósito de la campaña que están liderando las sociedades de prevención del cáncer de colon, como en Estados Unidos esta diapositiva nos muestra sobre todo los pacientes del, del este en los estados del este, las tasas de tamización del colon llegan casi al 78%, lo cual es maravilloso. Yo creo que en nuestro medio no llegan ni al 10%, aunque no tenemos estadísticas. Y esas tasas de tamización han hecho que la mortalidad caiga de una manera vertiginosa, observen, y la incidencia tanto en hombres como en mujeres del cáncer de colon de 60 ha llegado casi a un 10 o 12%. Ojalá algún día veamos esto, creo que ya nosotros no lo vamos a ver, pero sería ideal que hagamos más colonoscopias de tamización y probablemente esto nos enfrentaría a tener que manejar cada día mejor este tema. Pero cuando los individuos se les plantean en Estados Unidos cuáles son las barreras principales para hacer una colonoscopia de tamización, es decir, hacerme un examen yo cuando estoy bien, ¿por qué me lo tengo que hacer? Ellos lo primero que muestran o lo que más muestran es, primero, pues que tienen que madrugar mucho, una estrategia sería hacerles colonoscopia más en la tarde. Pacientes que visualmente incumplen o van a incumplir todos los, los mecanismos que le damos de tratamiento, la estrategia sería utilizar la app o la tecnología y enseñarles a preparar o hacerla más amigable. Los pacientes que tienen poco conocimiento de por qué hay que hacer esto, por qué prevenir, mostrarles en ilustraciones o en cómics. A los pacientes que tienen poca tolerancia o palebilidad deberíamos darles regímenes de bajo volumen para que no tengan que tomar todos esos volúmenes tan grandes que van a hacer que se acerquen menos a la preparación. Y esto no es una invención mía, es un estudio real. Mire este estudio de más de 5.000 colonoscopias y retosimoidoscopias que se hicieron, en los cuales le preguntaban a los pacientes cuál fue el principal inconveniente que usted vio en, en la colonoscopia, no fue el procedimiento como tal, mire, la gran inmensa mayoría fue tener que prepararme con esos medicamentos. Una preparación en colonoscopia tiene que cumplir estos parámetros, que tenga una limpieza confiable del colon, que sea tolerable que sea de bajo volumen, que sea segura y que sea económica. Realmente tenemos muchos grupos de medicamentos. Estos medicamentos los podemos agrupar de acuerdo a su, eh, a su eh, componente químico. Y quiero mostrarle la línea de tiempo de cómo son las diferentes preparaciones que se han lanzado al mercado desde hace muchos años. Y vemos que el producto que quiere presentarle eh, Tecnoquímicas hoy, que es el Travalpit, es una molécula de reciente introducción en el medio observen cómo todos los medicamentos para preparar el colon tienen tu, sus ventajas, pero también tienen sus de, desventajas y tenemos que adaptarlos de acuerdo al medio, al paciente y a la situación clínica. El pic es una molécula que tiene varios componentes: el picosulfato de sodio, el ácido, el óxido de magnesio, perdón, que reacciona químicamente con el ácido cítrico y forma el citrato de magnesio. Realmente es una molécula interesante y lo que quiero mostrarles aquí básicamente es su poca capacidad de absorción. Observen cómo observen el 99% de la molécula es eliminado en la sesis, lo cual le da una gran seguridad. Y esta, el, el componente de picosulfato es el que tiene eh, la acción principalmente laxante. Este es el producto. Observen, y lo interesante es cómo el paciente solo tiene que diluir un sobre hasta 150 mililitros y tomarse este, lo cual es un volumen apreciablemente menor que lo que estamos acostumbrados. Esta es la técnica de preparación que nosotros utilizamos en nuestro servicio. Si el examen es en la mañana, el paciente se so toma un sobre a las 8 p.m y el otro sobre se madruga a tomarlo. Entre los dos sobres se toma hasta cinco vasos que están marcados ahí a los 250 mililitros. Si el examen es en la tarde, el paciente se puede acostar a dormir tranquilo y levantarse a las 4 de la mañana, bien temprano, y tomarse el primer sobre y a las 10 de la mañana el segundo sobre. ¿Cuál es la evidencia sobre este producto? Realmente es múltiple. Por el tiempo no voy a mostrarles, quiero mostrarles eh, no mucho, pero quiero mostrarles cuando se compara, vamos con polietilenglicol. En este estudio, observen cómo lo interesante del estudio de comparando las diferentes escalas de preparación no hubo diferencia significativa, pero cuando usted figura el picosulfato de sodio y hace énfasis en la tolerancia, observe que la tolerancia fue significativamente mayor para este producto comparándolo con los productos de alto volumen. Como todos sabemos, en los congresos que vamos de laga eh, los artículos se demoran en publicar en full Stairs, eh, dos o tres años. Y quise eh, poner énfasis en este congreso de, de, de Washington y extraer los artículos que, que, que hablaron sobre sobre la preparación y me llamó mucho la atención este cuando comparaban comercialmente o en un servicio ambulatorio que todos ejercemos las diferentes preparaciones fueron más de 75 mil pacientes y este estudio me pareció muy mm, importante señalarlo concluye o señala que cuando hablamos del índice de mala preparación que como ustedes eh, vieron eh, no debe ser superior al 15% pocos productos com, eh, cumplían esto porque eh, to, incluso uno superaban hasta el 39% los dos productos que más eh, cuando se hacía la relación entre un índice de preparación malo y una tasa de detección de pólipo eh, inadecuada era el eh, polietilenglicol y el SUPREM. Y el autor concluye que cuando nosotros preparamos estos pacientes debemos tener en cuenta eh, las, que las tasas de, de, de preparación inadecuada son malos precisamente para estos dos productos. Sin embargo, y aclara, no alteran la tasa de detección de pólipos. Y la conclusión 3 que es la que más me, me llamó la atención es que cuando Preparemos nuestros pacientes, los individualicemos y tengamos en cuenta si el producto es tolerable, su costo y, muy importante, la seguridad. En el estudio clásico de Picomovit, el eh, que también comparó polietilenglicol con... Eh, Picosulfato de sodio, este es un estudio muy bonito, al comparando comparado alrededor de 170 pacientes en los dos grupos, pero la principal conclusión del estudio, y por el tiempo la vamos a tener aquí, es que básicamente los dos productos tienen igual preparación o igual calidad de preparación, pero cuando usted le pregunta al paciente sobre la toleridad realmente y la facilidad de la ingesta, está a favor de, del eh, PicoPrep. Existen dos estudios clásicos que fue uno del doctor Rez eh, que hizo que el medicamento se introdujera y se aprobara por la FDA, que son de 600 pacientes, y lo mostraban cómo la seguridad es similar entre los dos productos, hablando de polietilén y el picosulfato, pero en cuando usted habla de la tolerabilidad, tolerabilidad del medicamento, definitivamente es mejor hacia el, eh, el pico pre. Observen cómo. Cuando uno compara y siempre busca eh, eh, cómo preparar a los niños, porque muchas veces le preguntan a uno como gastroenterólogo de adultos si, eh, si el niño se prepara igual o no, y uno tiene eh, dudas sobre la seguridad, este producto, el Pic, fue utilizado en niños. Observen en este estudio que también fue publicado ahorita en el, en el AGA: 78 pacientes, de los cuales 48 estaban entre 9 y 12 años y 30 estaban entre 13 y 16 años. Esto nos da una idea de la seguridad del medicamento. Observen cuando compararon polietilenglicol con picosulfato, la, la eficacia era muy similar pero cuando volvían a preguntarle a los niños sobre la tolerabilidad, las náuseas y sobre la facilidad de tomarlo, pues estaba muy a favor del de medicamento. En conclusión, podemos ver pues, que es un producto que tiene una limpieza confiable del colon, que es tolerable, que el bajo volumen le da cierta ganancia sobre, eh, la sobre el uso del paciente, es seguro y con pocos adve efectos adversos y es económico. En conclusión, podemos decir... Que la colonoscopia es una herramienta fundamental para la prevención del cáncer de colon y que todos deberíamos hacernos una colonoscopia después de los 50 años. Que la calidad es un objetivo ineludible que debe ser como una hoja de ruta en todos los servicios de gastroenterología del país, sean o no universitarios. Que una buena preparación es fundamental y que debemos individualizar nuestro paciente. Muchísimas gracias.